Entendiendo que usted ha hablado de la importancia de la autoridad moral que debe de tener en la política, de los continuos ataques y críticas de Felipe Calderón, hace unos días entrevistamos a Porfirio Muñoz Ledo y nos dijo que Calderón es el peor presidente de la historia de México, más allá de Victoriano Huerta. Usted que habla y sabe tanto de la historia, ¿nos podría dar su opinión sobre estas declaraciones? Y también sobre el expresidente Felipe Calderón, le quiero preguntar, ¿le ha dado vuelo a catalogar como patraña lo que usted sostiene que hubo un fraude electoral en el 2006? Hace unos días usted me dijo a mí que no quiere provocar a los conservadores, pero es importante hablarle al pueblo con la verdad. ¿Qué opinión le merecen a estas pataletas de estos corruptos y cobardes que nunca van a aceptar ni van a disculparse? Y sobre el tema de la marcha del día de ayer, me gustaría preguntarle, ayer una encapuchada le dijo a Carmen Aristegui en entrevista que buscan tumbarlo y sacarlo del poder. ¿Me puede dar su opinión, presidente? Muchas gracias. No, te voy a contestar lo último, lo primero no. Otro día. Lo último, están muy desesperados, la verdad. Y esa es una prueba, esa entrevista de Carmen Aristegui, que ojalá y se difunda más. ¿Qué cosa le comentaría yo a esta joven y a quienes participan y coinciden con este propósito y quienes están también detrás de todo esto? ¿Qué les diría? Que sin violencia, por decisión nuestra, se reformó la Constitución y va a haber revocación del mandato. Se va a aplicar el ejercicio de revocación de mandato. Me voy a someter a la revocación del mandato en el primer trimestre del 2022. No falta mucho. Tienen tiempo para hacer campaña, sin violencia y de esa manera puedo renunciar. El pueblo pone y el pueblo quita. Y yo no voy a estar como presidente si no cuento con el apoyo de los mexicanos. Entonces, yo entiendo que hay un grupo, un sector de la población que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. No quieren la transformación, pero así ha sucedido siempre. Por eso hablo de conservadores. Repito, la palabra conservadores, mantener el statu quo, mantener las cosas como estaban, mantener los privilegios, mantener el régimen de corrupción. Entonces, no hay por qué caer en la violencia. Yo quería incluso, hasta que la revocación del mandato se llevara a cabo, desde este año, propuse también el 21, nada más que
los representantes del conservadurismo en el Congreso no lo aprobaron, sino hasta el 22. Pero eso es lo que puedo comentar. Sobre lo de que dijo Porfirio Muñoz Ledo y lo que dice no, Felipe Calderón. No, sobre si eso no. Si ahora, me puede dar su opinión. Ahora no, más adelante. Ya ustedes conocen cuál es mi punto de vista. Muchas gracias, presidente. Le agradezco.